I thought tonight that I thought we did a great job on the defense end, you know, but we gave up a lot of points in the paint. They out-rebounded us as well, but I thought that for the most part we did a good job of, you know, playing together when it counted, and I thought that we did a great job, you know, down the stretch, you know, on the defense end as well. And I thought that, you know, we took great shots as a team because we moved the ball in the offense, and you know, everybody was finding each other at the right time, and that was a positive for our team. Sí, al igual que Mike, entiendo que defensivamente tuvimos bastante bien. Nos dominaron en los rebotes, pero en la segunda mitad, especialmente, ¿verdad?, los últimos 5 minutos, acabamos el juego con un run de 20 a 8 o algo por ahí. Defensivamente pudimos cerrar bien el juego, y en la segunda mitad, clave para nosotros, pudimos entonces anotar el tiro libre, que en la primera mitad había sido desastroso, y yo entiendo que esa parte de la del juego fue la que nos dio la victoria. Empezamos muy bien, ¿verdad? El lado defensivo, la primera mitad fue bastante buena. Como dicen, ya dijeron anteriormente, no pudimos convertir los tiros libres. La segunda mitad, pues no convertimos como queríamos, nos sacaron ventaja, ¿verdad? Pero pues pudimos recuperar en base a la defensa y buenas decisiones moviendo la bola. Health-wise, you know, I feel 120%. I was happy to get out there and be able to help my team because I was missing, you know, being out there with them, and I knew that I had a, you know, injury that I had to take care of. But, you know, overall, I thought I did a great job of, you know, just doing therapy and icing my hand and making sure that I can get back as soon as possible. And, you know, going out there today and playing with my teammates and you know, seeing the fans once again, that just motivates me even more to work harder for my team. Buenas noches, Juan Cruz, Trabuco Deportivo Radio Leo. Congratulations for the victory tonight. It was hard on the game, but on the final, you're doing worse. In the game, where my heart, you know, Harry Cookie, you know, in points, you're only 6 points, but my Rosario came out with at least 17 points in good game, you were done. Carlos Rivera, cogiste la batuta en una noche donde Bayari pues no tuvo lo que él usualmente pone, puntos en el juego, solamente 6 puntos. Viniste con 20 puntos. Así que notaste tú que tenías que coger el tiro cuando Bayari no estaba metiendo la bola. ¿Cómo fue eso y cómo te sentiste? How did you feel in your return after you being injured in your hand? No, positivo, ¿verdad? Lo bueno aquí fue que pues Mike no tuvo una buena noche y pudimos ganar, ¿verdad? Eso es, de eso es que se trata. O sea, no es un jugador, el equipo, dos jugadores. Nosotros tenemos dos super refuerzos, pero no podemos ganar aquello poniendo todo en sus manos, ¿no? Tienen que salir otros jugadores. Yo creo que hoy pues Mike Rosario vino con una gran noche, movimos la bola bien. Mike Harris no fue la mejor noche de ella, pero vinieron otros jugadores, ¿verdad? Y subieron su nivel de juego. Eso es que se trata. Ahí que tú sabes que pues el equipo pues va bien y pues, tenemos oportunidad de ser un equipo campeón cuando otros jugadores cuando suben su nivel de juego. No tiene una noche buena, pues puede aparecer otras voces como fuiste tú esta noche y Mario Rosario con 17 puntos y eso se trata. Pues, se juega como teams. Cuando un jugador se cae, el otro lo puede rescatar. Muy feo para el game. I feel great of what happened tonight because, you know, we need games like this, you know, tough games, and, you know, it shows a lot of character, you know, towards the end of the game, you have to execute, and I thought that we did a great job of executing, you know, when we needed it, and, you know, I thought that Mike Harris did a great job, you know, even though he didn't score,
You know, and he, even though he didn't score a lot of points, I thought that he really showed a lot of his presence out there of rebounding and putting his body in plays and, you know, just making the extra rotation on defense. And, you know, that's what we depend on him to do. And I thought that he did a great job out there of doing all of those things. But as far as my injury, you know, I feel great. You know, I'm happy to be back with the team. And you know, I got to continue to still do therapy on my hand, but it's at 110%. So I just got to take care of it and make sure that I come out every day and just work hard. No, you like it being in the court, right? Yeah. Okay, thank you. Un juego que lograron sacar la victoria gracias a la defensa y poco usual en el desempeño de Leones, a pesar de la victoria. Fueron casi doblegados en punto de la pintura, en punto de segundo chance. Dominaron 18-2. Eso es primera vez que le pasa eso a los Leones. Siempre estaban en ese renglón. O dominaban o parejo. Y 46-24 los puntos de la pintura. Reflejo de eso, 32-23 los dominaron en los rebotes. ¿Qué hizo Santurce que logró contener a los Leones en esos renglones que ellos usualmente se van a tablas con sus oponentes o los dominan? No tan solo eso, el juego fue tan difícil, nosotros el banco nos hicieron 36-1, que normalmente el banco de nosotros siempre está o domina al equipo contrario o estamos parejos, y hoy no fue esa noche. Pero Santurce, yo te diría, pues, físicamente está duro, o sea, Dani Santiago es un hombre grande, puede poner el cuerpo a Ike para los rebotes, especialmente los rebotes ofensivos. Leon Williams. O sea, Leon Williams es un tipo que físicamente es grande, fuerte, su instinto de rebote es grande. Pero verdaderamente, tú sabes, Pez, estos son juegos que nos da a nosotros como el guía para nosotros seguir aglutinando el grupo y entendiendo mejor el juego. Porque un juego tan difícil como este, que nos dominaron ofensivamente prácticamente, pudimos sacar el juego. O sea, nos dominaron el rebote, hicimos más turnover que asistencia, que no había pasado desde que Carlos llegó. O sea, y con todo eso logramos sacar el juego. Es importante, ¿sabes? Para nosotros poder seguir trabajando con el grupo. Aún en los momentos que uno entiende que el juego no está a favor de uno, siempre estuvimos ahí, estábamos cerca, teníamos siempre la opción de victoria, pudimos cerrar. La clave fue cerrar. Los últimos 5 minutos, como dije, nosotros terminamos como 28 el ron. Ahí es donde tú ganas el juego. Muchas derrotas que habíamos tenido en la temporada, no había pasado eso. Siempre, a la hora de cerrar el juego, siempre, o sea, no cerrábamos así positivamente. Y hoy se dio, con todo lo negativo que había pasado en el juego, se dio que en el momento de que necesitábamos cerrar, pudimos dar ese paso y cerrar el juego. Y dominar en esos últimos 5 minutos, no lo tengo aquí, pero sí el estadístico me lo puede dar. ¿Cuántos fueron los rebotes en esos últimos 5 minutos? Y estoy seguro que nosotros los dominamos. Importante, porque habían perdido unos juegos que no habían podido cerrar en los últimos 5 minutos. Y otra cosa, claro. Santurce se enfrentó hoy con un jugador nuevo, Donald, que ustedes no lo habían visto, lo habían confiado. Sí, es que sabíamos del muchacho, inclusive él había jugado en el mismo equipo con Aidiogo, en la NBDL. Teníamos información sobre él, lo hemos buscado, pero vamos a hablar claro, el tipo juega, ¿no? Está duro, o sea, el tipo anota, hace cosas y pues es una situación. Ellos no tenían a Cristian, pero tenían esa alma. Exacto, y además, como tú mencionaste, los rebotes ellos están duros, porque son Williams y Dani Santiago, y cuando viene del banco. Ese equipo de Santurce tiene en la liga, estaba líder en la liga en defensa, punto permitido, o sea, al menos. Y León Williams, pues es el mejor rebotero ofensivo en la liga. Sí, es duro. En el cuarto periodo, 14 puntos entre Mike y Diogo. Y cuando el juego estaba bajo Ponce, quedaban 5:53, Mike tomó la rienda y metió 7 canastos corridos. Después vino el triple de Diogo para el tiempo de Santurce. El run fue 10-4. ¿No crees que hay veces que en este caso el equipo de Ponce tuvo problemas cuando el dirigente sentó a Carlito, a Mike y a Joan Villegas en el primer quarter? Después se vio afectado la ventaja. ¿No crees que a veces se le quita el ritmo del juego a Mike Rosario cuando está caliente? O sea,
Se entiende que sentarlo es el descanso. Claro. Cuando está caliente. Bueno, lo que pasa es que llega un momento que el dirigente no decide cuándo él está caliente. O sea, si llega el momento normal de nosotros darle descanso al jugador, a veces concuerda que cuando tú mandas la sustitución, ahí el pan te mete uno, mete otro. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Lo voy a sacar? ¿No lo voy a sacar? ¿Lo dejo que se explote ahí y al final no lo tengo? Son decisiones que se toman, ¿sabes? Y ha habido juegos en esa primera mitad, cuando vino el banco, ¿verdad? El support, pues no estuvo. El ritmo de juego cambió negativo para nosotros. Pero ha habido juegos que esos son los que traen el ritmo al juego. O sea, uno no puede, ¿verdad?, por un juego tomar una decisión para el resto de la temporada. Uno tiene que tratar de leer cada juego. Y cuando llega ese momento, pues, son decisiones que se toman allá adentro, ¿entiendes? Y Mike después volvió en la segunda mitad, hizo lo de él. Eso es normal. Si uno mira, ¿verdad?, juegos de NBA, los jugadores tienen su momento que tienes que sacarlo. Y los dirigentes de NBA no están pendientes de si aquel lleva tanto. Le llegó el momento, tengo que recogerlo, tiene que descansar y tiene que volver para atrás. Ellos son profesionales, ellos tienen que entender eso y entrar con la misma intensidad. ¿Sabes? Que es lo que nosotros esperamos. Y este juego lo pudiste tener al final del partido, lo pudiste mantener hasta el final. Exacto. Después ya esos minutos de descanso, pero... Eso pasa en los juegos. Muchas veces, pues, el ritmo se pierde, pero eso es parte de esto, ¿entiendes? Eso es parte de esto. Gracias. Gracias.